Yo pasé exactamente lo mismo cuando el secuestro de Borja. ¿Lo sabías? Conocemos perfectamente vuestros planes de expansión. Sabemos que queréis convertir a Bristol Media en la empresa audiovisual más importante de este país. Tenías que haberle visto, estaba destrozado. Esto suena egoísta, pero en el fondo fue como una bendición. Estaba tan frío, tan distante. Era como un extraño. Pero después de hacer el amor, empezamos a hablar de lo del secuestro de Borja y lo mal que lo pasamos. Y de la alegría tan grande cuando lo recuperamos. Quiero que tengas a Mireia muy entretenida con este asunto de la supuesta venta. Quiero que el viejo se sienta celoso de un tipo tan joven, apuesto y triunfador como tú. Mira, como no pares, te lanzo contra la ventanilla. Arrodillarme a tu avaricia y tu sed, ni a los cutres desfiles de la frustración. Vete ya, ponte la minifalda y vete a petardear, que a más de un gilipollas le podrás demostrar que tú eres la más golfa de la promoción. Chupando cámara, qué excitación, nena, qué pena me da. No, no, todavía no sabemos nada. Sí, he hablado con Maroto hace un rato. Estoy convencido de que el cobarde de tu marido lo tiene escondido en alguna parte. No, pero tú tranquilízate, el niño aparecerá sano y salvo. No te preocupes, ¿eh? Hala, un beso. Adiós. ¿Tiene un minuto, don Pablo? Sí, pasa. ¿Quieres algo? Se trata de Gabriel. Han aparecido versiones contradictorias de su pasado. ¿En qué líos no se habrá metido ese tío? Sí, pero esta vez no está relacionado con el asunto de su esposa, sino con su familia. ¿Los Trujillo? Sí. O supongo que sí, ya le digo que hay cosas que no están nada claras. Incluso hay gente de su familia que afirma desconocer su verdadero lugar de nacimiento. ¿No le parece extraño? Es posible. Pero ¿qué nos importa a nosotros dónde haya nacido? Cualquier dato que tengamos, don Pablo, es importante si lo que queremos es ponerle contra las cuerdas. Cuanto más sepamos de él, más a nuestro favor. Tienes razón. Siéntate. Aunque con la prueba que me has proporcionado, estoy completamente seguro de que pronto le tendremos fuera de circulación. De todas formas, por si esa baza nos falla, tenemos que estar atentos. Cuanto más sepamos de ese cabrón, mucho mejor. El tema es que, si queremos zanjar de una vez por todas todo esto, debería desplazarme allí y ocuparme personalmente. ¿A México? Es la única forma de atar todos los cabos. No sé, ahora te necesito aquí. Si después de todo se descubre que el culpable de los atentados contra la empresa no es Oscar, tendremos que estar alerta. Podría dejar a Luis al cargo de todo, yo solo me ausentaría un par de días o tres. Todo depende de a qué quiera darle usted prioridad, don Pablo. De acuerdo. Habla con Laura y dile que te saque un billete para México, ¿eh? ¿Puedes marcharte hoy mismo? En cuanto usted diga. De acuerdo, cuanto antes mejor. Necesitarás algo de suelto, ¿no? Cuanto más mejor, nunca se saben los imprevistos que pueden surgir y allí todo puede ser mucho más difícil. Perfectamente. Le diré a Laura que lo arregle todo. Y buen viaje. Gracias. ¿Qué pasa? ¿De qué? Ah, no, no sé. No sé, como me ha llamado pensé que ocurría algo. Pues mira, sí, en eso tienes razón. Ah, sí. Pues no te entiendo, ¿no? Soy yo la que no te entiende a ti. Se suponía que estabas con tu mujer porque estaba enferma casi por caridad. Mira, Elena, si vas a empezar a hablar otra vez del mismo tema, yo me voy a mi despacho. Pero nadie me había dicho que también tenías que tirártela. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Eso también forma parte del tratamiento? ¿Es una nueva terapia para que recupere la memoria? Pero, Elena, ¿qué dices? Yo Miguel, no me lo niegues, por favor. No. Hasta te has puesto colorado. Tranquilo,
Es tu mujer, no tienes que justificarte por hacer el amor con ella. Solo quiero saber en qué punto nos encontramos. Pero, ¿te lo ha dicho ella? Allá, ahí has estado rápido. Pues, no sé cómo te lo ha contado. A lo mejor porque sigue siendo igual de mala que antes de perder la memoria. Mira, cariño. ¿Sí? Elena, el inspector Maroto. Es Maroto, pásamelo, por favor. ¿Elena? Inspector, ¿tiene noticias nuevas? Tranquila, el niño ha aparecido y está bien. Ay, Dios mío. De verdad, por favor, está bien, ha aparecido. Estaba en un camión de reparto. El camionero lo oyó llorar y nos llamó inmediatamente. En un camión, pero no le ha pasado nada, ¿verdad? Ya le digo que no, solo estaba hambriento y un poco deshidratado. Pero no ha sufrido ningún daño. Ya pueden decir que tiene suerte. Gracias a Dios, Dios mío, gracias. Inspector, muchas gracias. ¿Está bien? En este momento lo tenemos en comisaría. Pueden venir a por él cuando quieran. Sí, inspector, para allí, vamos. Sí. Muchas gracias, de verdad, mil gracias. No se preocupe, mujer. Y vengan cuanto antes. Seguro que el niño la echa de menos. Gracias, gracias. Miguel, está bien. El niño está bien. Ya pasó todo, cariño. Laura, Luis nos ha contado que estás investigando por tu cuenta lo del agresor. Sí, pero se suponía que lo íbamos a llevar sin hacer mucho ruido. Te queríamos decir que cuentes con nosotras. Sé que en su momento no denunciamos, pero estamos dispuestas a hacerlo cuando sea. Ya, pero es que si denunciáis ahora os podéis meter en un lío y ya lo que os faltaba. El departamento de seguridad tiene la certeza de que es alguien de la oficina, pero es que no da con él. ¿Y eso? Estoy mirando las notas de Ray. Habré contado la historia mil veces y hay momentos en los que no recuerdo nada, pero hay otros en los que no consigo quitarme de la cabeza ni uno solo de los detalles. Cuando el culpable, el verdadero, esté entre rejas, podré empezar a olvidar de verdad. Vamos a acabar con esto, os lo juro, porque tiene que actuar siguiendo algún patrón. Haz un último esfuerzo, intenta recordar, cuenta. Luis me estaba esperando. Íbamos a tomar algo después del trabajo y fui al baño a retocarme. Cuando volví estaba atado. O lo ataron después. Es que no lo recuerdo. ¿Y no te acuerdas de algún detalle? No sé, un anillo, un reloj o algo. Iba tapado del todo. Con guantes. No pude fijarme en nada. Bueno, no te preocupes, ya irás recordando. Ya sabes que si te pregunto todo esto es para meter a ese cabrón en la cárcel. Porque es lo que queremos. Chicas, acabo de encontrar una cosa en las notas de Ray. ¿Qué? Por lo visto, han estado encontrando unas piezas de ajedrez, tanto con Mamen como conmigo. Yo encontré un peón en mi mesa, pero no le di ninguna importancia. Sí, a mí también me dejaron un peón en el baño. Tranquilas, que él lo sabe. ¿Sabéis algo nuevo? Solamente que han encontrado piezas de ajedrez. Y bueno, en el contestador de Yolanda dejaron un mensaje muy raro que decía jaque mate. Y en mi espejo escribieron jaque al rey. Hay una cosa que no le conté a Ray, pero igual es una tontería. No, aquí nada es una tontería. Dime. El hombre que... El hombre no. El cabrón que te hizo eso. Bueno, sí. Me dio la sensación de que era un poco torpe. ¿Torpe? Sí, como si estuviese demasiado nervioso o no supiese bien cómo actuar. No sé a qué te refieres. Chicas, ese tío está jugando al ajedrez. ¿Pero cómo que está jugando? Y vosotras sois sus piezas. ¿Al ajedrez? Menudo disparate. Ha empezado atacándose a vosotras, a las secretarias, porque sois los peones. Pero todavía no ha empezado con las piezas grandes. Alfiles, torres, caballos. Esta oficina es su tablero. Eso no tiene ningún sentido. Aunque bueno, por otro lado lo tiene todo. Gracias, Laura. Tengo la sensación de que vas a conseguirlo. Vamos a adelantarnos a sus movimientos. Os juro que vamos a pillar ese cabrón cuanto antes. ¡Qué alegría! ¡Mira, cariño! ¿Pero qué pasa? El niño, que lo han encontrado. Enhorabuena, Elena. Estoy tan contenta. Ya lo sé. Muchas gracias. Ay, es que es como si fuera mi propio hijo. ¡Muchas felicidades! ¡Vos! ¡Enhorabuena! Yo también me alegro mucho. Es como una película de Michael Landon. ¿Puedes saber qué jaleo es este? Papá, el niño, que no lo han encontrado.
¿Pero qué dices? Sí, estaba en un camión. No, 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 no me digas cómo ha llegado hasta ahí. Lo importante es que está bien. Gracias a Dios. Venga, Elena, que nos tenemos que ir. Sí. Yo me voy con vosotros, ¿eh? Enhorabuena, hermana. Ya he oído que ha aparecido. ¿Está bien? Sí, parece ser que sí. Bueno, todo esto. Yo también acabo de recibir una buena noticia, aunque mucho más modesta, claro. ¿Algo de Dubái? Pues sí. Mi proyecto ha sido seleccionado. No me digas. Y al final no han hecho falta maletines. Quizá hagan falta maletines ahora. Me alegro por ti. Vamos. Vámonos. No, no, marcharos, marcharos. Si lo celebramos otro día, no os preocupéis. Déjamelo un poquito, ¿no? Que puedes soltarlo, mujer, que ya está a salvo. De puro milagro. Aún no puedo creer que ese cabrón haya sido capaz de abandonarlo a su suerte metido en una bolsa. Se podría haber muerto asfixiado. No lo pienses más, ya pasó todo. Además, el médico ha dicho que el niño está perfectamente. Sí, pero como dice Elena, de milagro. Porque el camionero lo encontró de pura chiripa. Si es que la policía nunca está donde tiene que estar. Se dedica a ir por ahí deteniendo a pobres conductoras. No, no, por favor, no nos cuentes otra vez lo del accidente. Lo importante es que Richard está a buen recaudo. En cuanto yo me eche a la cara a ese cabrón, le voy a dar... Richard es asunto mío. Cuando te pones así, me das un miedo... Tú y yo ya hablaremos, Miguel. No discutáis ahora, por favor, y disfrutemos de nuestro niño. Sí. Y demos gracias porque está a salvo. Sí. ¡Se vaya! Anda, trae, que ya tengo el baño preparado. Ahora voy. ¡Ya, Pablito! Gracias, Luis. ¿Por qué? ¿Creí que me ibas a invitar tú al sándwich? Por todo. Por estar conmigo, por acompañarme siempre. No es nada. Siento mucho los malentendidos que ha habido entre nosotros. Bueno, ya está olvidado. Me encantaría que te quedaras en casa, pero aún no estoy preparada. No digas nada. Pero déjame que duerma contigo. Así estaré más tranquilo. No va a pasar nada que tú no quieras que pase. Gracias, Luis. De verdad. ¿Estás seguro de que tienen la carta original? Me la han enseñado. Y es auténtica. No tiene truco. Me parece indignante. Eso es lo que hay. ¿Y qué vas a hacer? Pues no lo sé. Por un lado, si acepto el chantaje, me quedo sin acciones. Y por el otro, podría acabar en la cárcel. Así que haga lo que haga, me tienen pillado. ¿Te podemos ayudar? ¿Y cómo? En las actuales circunstancias veo muy difícil evitar la extradición. ¿Podemos proporcionarte un abogado allí? ¿Buscaremos uno de los mejores? Miguel tiene razón. Con una buena defensa se podría llegar a algún tipo de acuerdo con la familia de tu esposa e incluso evitar el juicio, ¿no? No lo entendéis, ¿verdad? Los Cifuentes son una mafia, capaces de comprar jueces, políticos, policías. Allí las cosas funcionan así. ¿Habrá alguna manera de hacer algo? No sé. Sí que la hay. Destruir esa carta. Sin ella no tendrían pruebas y les será más difícil. Estoy avergonzada en qué se ha convertido esta familia. Elena, siempre ha sido así. No te engañes. ¿Y vamos a resignarnos? Miguel, ¿hasta cuándo vamos a tolerar esta situación? Por lo menos hasta que Pablo y Roberto dejen de tener todo el poder. Solo hay una posibilidad de cambiar las tornas. Que ganemos el puñetero concurso. A veces pienso que ni aún así lo conseguiremos. Pase lo que pase, Roberto sigue siendo su candidato preferido. Bueno, todo es posible. Por lo que sé, hubo un tiempo en que no se llevaban tan bien. De hecho, se odiaban. Pero a raíz del accidente de Roberto todo cambió. Se han dado cuenta de que ambos se necesitan y se han vuelto a unir. Todo sería muy distinto con vosotros al mando. Sigo pensando que nos subestimas. No lo creo. Hay cosas que vosotros jamás haríais y todos sabemos a qué nos referimos. Hablando de Sonia y Javi, ¿has hablado con ella últimamente? Yo solo me comunico con ella por mail. Está de viaje, difícil de localizar. Pero sí, he hablado con ella y está entusiasmada con la preselección. Bueno, pues dile que por favor me llame, que tenemos que concretar los pasos a seguir, ¿eh? Claro. Disculpad, tenía la cabeza en otra parte. ¿Hablabais de Sonia? ¿A quién pensabas? ¿A Pablito? Pobre. No quiero ni pensar lo que ha tenido que pasar. Tan pequeñito. Pero no estaba pensando en eso, sino en el tema de la carta. Y de cómo mi padre ha aceptado
las artimañas de mi hermano, porque estoy completamente segura de que ha sido idea suya. Elena, no te agobies. Tú ahora lo que debes hacer es disfrutar de tu hijo. La carta es asunto mío. Además, no hay nada que tú puedas hacer. Yo creo que sí. ¿Dónde vas? Hablar con mi padre. Esto no se puede quedar así. Yo te llamo, ¿vale? Vale. Chao. Es de armas tomar. Tienes suerte de tenerla como hermana. ¿Vienes de casa? ¿Qué tal está el niño? Pablito está bien, por suerte, dentro de lo que cabe, pero no vengo a hablarte de esto. Cuéntame, entonces, ¿tienes novedades de Dubái? No. Papá, se trata de Gabriel. Me he enterado que le estáis haciendo chantaje con una carta. No nos hemos inventado nada, la carta existe. Nosotros solo hemos... ¿Sobornado a jueces y policías? ¿Te parece poco? ¿Es así como solucionamos las cosas en esta familia? ¿Que somos chantajistas? ¿O tenemos una empresa que juega limpio? Hija, te estás excediendo. Deberías estar feliz por tener a Pablito en casa, ¿eh? Y no pensar tanto en ese Gabriel. No puedo, papá. Acabo de estar con él. Y me parece indignante lo que le estáis haciendo. Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Aconsejarle que nos ceda sus acciones. Porque son nuestras. No lo olvides. No puedo entender cómo hablas con esa frialdad. Fue voluntad de la tía que él las tuviera. Para dirigir un imperio hay que tener sangre fría. ¿Y tú aspiras a sucederme? Elena, me estás decepcionando. Se puede dirigir una gran empresa y actuar de forma honesta. Si fuéramos tan honestos como tú dices, todavía estaríamos vendiendo adosados en la sierra. Vamos, Elena, despierta. En los negocios algunas veces hay que correr riesgos. ¿Sobornando a gente de tu país o de cualquier otro? Si es de otro, es mucho mejor. Pero no te preocupes. Ray se está ocupando de todo. Nadie nos va a relacionar con la desaparición de esa carta. Ojalá Gabriel no acepte el chantaje y os ponga a todos en evidencia. Lo del secuestro del niño te ha desquiciado completamente, por lo que se ve. No tiene nada que ver, papá. Es una cuestión de principios. ¿Principios? Mira, hija, no sigas por ahí porque me va a dar un infarto. Escúchame bien. Tu querido Gabriel está acusado de matar a su esposa. Esa es la única realidad. Su esposa se suicidó, así lo certificaron los jueces. Pero han reabierto el caso. ¿Has leído la carta? Le hemos mandado una copia. No, no lo he hecho. Es un asunto personal. Pues harías bien en hacerlo. ¿Por qué confías tanto en él? ¿Porque es tu hermano? No sabes nada de Gabriel ni a lo que se dedicaba en México. Lo siento, no me vas a convencer. Sé cómo se ha portado conmigo y también sé lo mucho que quería nuestra madre. Eso no es una prueba de su inocencia, hija. ¿Puedes decirme con la mano en el corazón que es inocente? ¿Que no ha matado a su esposa? Dedícate a tu proyecto de Dubái y cuida a tu hijo. Eso sí que es importante. Y olvídate de Gabriel y de todo este maldito asunto. De momento estoy fuera gracias a la fianza, pero no sé cuánto tiempo podré seguir así. Pues ya sabes cómo son estas gentes. Te tienen bien agarrado por los huevos. Gracias, tío. No hay nada como la familia para dar ánimos a uno. Oye, no quiero engañarte. Así están las cosas. Tan mal. Más peor. He estado haciendo averiguaciones sobre el juez que lleva el caso, un tal Ramírez Cano. ¿Te suena de algo? No, de nada. Pues está casado con una Cifuentes. Así que ya te puedes imaginar. ¿Y eso no debería inhabilitarlo para llevar el caso? Hombre, en circunstancias normales nunca le hubieran asignado el caso. Pero tratándose de esta gente no hay nada que hacer. Dime, sobrino, la neta, ¿eh? ¿Tienes posibilidades de quedarte allí? Podría haber una, pero a muy alto coste personal. Cualquier precio es mejor que la cárcel. Mira, Gabriel, los Cifuentes están convencidos de que tú mataste a Miranda. Y seguro que harán lo posible por ver cómo te pudres entre rejas. Ya, sé de lo que son capaces. Oh, y más ahora que tienen al juez de su parte. Lo siento, compadre, pero aquí ya han dictado sentencia. Si tienes una oportunidad, aprovéchala. Pero haz lo que sea con tal de no aparecer por aquí. A ver, aquí te traigo la copia exacta de la partida de nacimiento de Orlando Gabriel Sánchez Trujillo. Como comprenderás, pues no te puedo dar la original, ¿verdad? Una copia exacta me vale. Perfecto.
Batallamos mucho, para conseguirlo. Por alguna razón no es el que aparece oficialmente en los archivos. ¿Está todo bien? Está todo bien. Perfecto. ¿Qué onda? ¿Algo más o qué? De momento no, gracias. Si no le importa, me gustaría quedarme un rato a solas. Está bien. Un ratillo nada más, Y mi nombre, a nadie. Descuide. Está bueno. Se hace constar que hoy 2 de agosto, 6:30 de la tarde, ha sido escrito en este consulado a partir del nacimiento de un niño varón. Amelia Serrano, casada, de 34 años de edad, natural de... que tiene por nombre Olardo Gabriel, hijo suyo y... y de Pablo Valdemares. Amelia y Pablo Valdemares. Joder, Gabriel es hijo de don Pablo. Perdona, Carlos, es que vamos a ir a la cárcel a ver a Óscar. Vamos con Luis, para que nos lo cuente todo. Si me da 5 minutos, voy con vosotros y vamos en 2 coches. Genial. Le voy a decir a Roberto que voy a estar fuera 2 horas, ¿vale? Perfecto. Cierra la puerta. Me primo hermano de...